La semana pasada, el Banco Popular de China decidió devaluar el yuan casi 2%. Esta decisión sorpresiva significó que el gobierno rebajó el valor de su moneda. Aquello tuvo como resultado que la divisa tocara mínimos en 3 años. ¿Qué significa esto y qué consecuencias tiene? Te lo contamos a continuación. Como una devaluación excepcional, describió el Banco Popular la medida del martes pasado que llevó al yuan a su punto más débil desde septiembre del 2012. Al día siguiente, la divisa china alcanzó su mínimo valor en 4 años, llegando a 6,44 yuanes por dólar, luego de una segunda depreciación. Y el jueves, el yuan volvió a devaluarse, estableciéndose en 6,4 unidades por dólar. De todas formas, el Banco Central chino aseguró que daba por concluido el ajuste de la divisa. ¿Por qué pasó esto? La entidad realizó la acción luego de una serie de malos datos de China. Las últimas cifras de crecimiento mostraron que la economía del país se expandía a 7%, el menor crecimiento en 25 años. En julio, las exportaciones se desplomaron 8,3% debido a un yuan fuerte y a una menor demanda por parte de la Unión Europea. El crecimiento de la producción fabril llegó a 6% y los precios al productor se encuentran en su cuarto año de deflación. Por lo tanto, la fortaleza del yuan frente al dólar durante los últimos meses estaba poniendo una enorme presión sobre la economía china, por lo que con esta medida de devaluación de la moneda se pretende fomentar el comercio interno, impulsar las exportaciones y así estimular la economía. Uno de los efectos de esta medida fue la caída de las bolsas globales, debido a que los inversionistas interpretaron la medida de forma negativa, ya que la vieron como una prueba de ralentización del crecimiento del gigante asiático. Las acciones chinas retrocedieron 1,2% y el Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 1,6%. Eso sí, cuando el Banco Central dio por concluido el ajuste, las bolsas asiáticas cerraron con alzas. También cayeron los commodities. La devaluación de la moneda tiene como resultado que para China sea más costoso importar, y este es el principal exportador del mundo de materias primas. El petróleo cerró en mínimos de 6 años, el WTI cayó 4%, mientras que el Brent retrocedió 2,43%. El cobre, por su parte, llegó a su segundo valor más bajo del año, cotizando a 2,33 dólares la libra. El dólar fue la moneda más beneficiada de esta medida, llegando la semana pasada a sobrepasar los 685 pesos en el mercado local. El avance también fue impulsado por la baja del cobre. La apreciación de la divisa estadounidense impactó en las otras monedas, devaluándolas y sentando la teoría de una posible guerra de divisas. A pesar de que el Banco Popular chino asegura haber concluido el ajuste de su moneda, en el mercado creen que es posible que para continuar con los estímulos a la economía podrían seguir con medidas como reducir los requisitos de reserva de los bancos durante este mes y recortar las tasas de interés este trimestre por quinta vez en el año. Por supuesto que todo lo relacionado con China y su moneda lo conocerás a través de las diferentes plataformas de Pulso.